Se complica la situación judicial del cantante vallenato Luis Razzolano tras atacar con arma blanca a su manager Juan Sebastián Daza Ovalle en un apartamento al norte de Barranquilla. El joven podría ser procesado por el delito de lesiones personales y tentativa de homicidio. Aquí se captura a un individuo de 20 años de edad, quien se identificó como Jesús Acosta, luego de que al interior de una residencia de ese sector había sostenido una riña con uno de sus acompañantes. Al parecer, esta riña se genera por motivos pasionales. De esta manera, el hoy capturado agrede con arma blanca a su víctima, quien al parecer tiene una relación comercial entre su actividad de músico y de manager. Esta persona, el manager, es lesionado con arma blanca de manera inmediata y gracias también a la información de la comunidad es auxiliado por la patrulla de vigilancia que está en el sector, trasladado a centro asistencial, y la persona agresora es capturada y hoy se encuentra a disposición de las autoridades competentes. Lamentamos estos hechos de intolerancia y hacemos un llamado a la comunidad para que solucione sus diferencias a través de la mediación y también informen de manera oportuna a la Policía Nacional a través de la línea 123 todas esas actuaciones contrarias a la convivencia. En un informe oficial, uniformados señalaron que luego de cometido el ataque, el artista salió del apartamento y cuando iba bajando se tropezó con los agentes. Este supuestamente les dijo: "Le di para que respete", en relación al ataque a su manager. Asimismo, se conoció que el herido permanece en las instalaciones de la clínica Porta Salud, con una herida en la zona abdominal y otra más en el brazo derecho, ocasionado cuando trató de evitar el ataque del cantante. La autoridad también confirmó que Luis Rafael Costa Solano fue dejado en calidad de detenido en la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía por el delito de lesiones personales y tentativa de homicidio. Frente a este hecho, el ex-manager del cantante Diomedes Díaz, Juaco Guillén, se pronunció. No, un caso muy lamentable, la verdad que es muy lamentable. Yo lo siento por los dos, tanto con Luis Ra como con Juancho Daza. No sé qué les pasó, qué motivo los llevó a ese caso tan penoso para la música vallenata y que le hace daño a la música vallenata, porque no los afecta solamente a ellos, sino que afecta a todo el gremio y afecta a la música vallenata. Bueno, la verdad es que esa figura de manager no es fácil. La gente, nosotros siempre estamos detrás de cámara, pero no saben el trabajo que hace un manager. Un manager hace un trabajo detrás de cámara para proteger y llevar a su artista a donde tiene que llevarlo, pero muchas de las veces no le reconocen ese trabajo a uno. Y bueno, uno lo muestra, pero yo reaccioné, no, o sea, la reacción mía fue de mucho pesar, porque siento tanto pesar como por la persona que lo hizo, como a la que le hicieron. ¿Conoces tú a Luis Razzolano? ¿Conoces su carrera musical? ¿Conoces a su familia? ¿Qué piensas? Sí, claro, sí lo conozco y desde el principio. Yo, todos esos muchachos nuevos, siempre me piden mis consejos, me piden que los asesore, que les ayude. Y yo sí, me encanta hacer eso. Lo mismo que los representantes que están nuevos también me piden muchas asesorías y yo les ayudo. Yo les ayudo para eso, para que cómo tienen que manejar, cómo tienen que meterse a un artista, cómo hay que hacer todas esas cosas, porque en esto tiene que tener uno mucho cuidado y tino para manejarlo a un artista. No es fácil. No sé el carácter tú de este artista, o sea, lo había visto alguna vez, digamos, violento. Decir eso sería una irresponsabilidad a la mía, porque no le conozco su forma de ser, su carácter, solamente lo que le conozco es la parte artística y nada más. De ponerme a decir otras cosas diferentes no está en mí, porque la verdad es que no las conozco. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es: por el corazón del valle,
Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.